Esto es Caminando y Opinando en la Antigua Guatemala, capítulo 6. Muy bien, señores, entonces vamos a empezar esta caminata en la preciosa ciudad de Antigua Guatemala. Y hoy día, a diferencia de los otros, de los capítulos anteriores que he hecho, sí hay un solazo. Hay un bonito sol, estaba aprovechando también para tomar una que otra fotografía. Está muy bueno hoy día. El volcán, lamentablemente, sigue, como está un poco lejos, ya se ve un poquito más con bruma. No está como unas fotos que yo he visto. No se ve de acá, está del otro lado. Pero bueno, la perfección es bien, bien difícil poderla tener en solo 4 días que estaba acá. Acá les voy a mostrar el volcán, acá se ve mejor. Gracias. Ahí está el fondo, se ve el volcán, pero bueno, esa cámara usted sabe que no es muy, no ayuda mucho, ¿no? Pero ahí está el volcán, que se ve, está tapadito. O sea, no tapado, pero bueno, está, en todo caso está mucho mejor que ayer. Que ayer sí no se veía nada. Señora, esto parecen aguacates, pero son mangos, ¿no? Manguitos. Mira, parecen como más el color del aguacate. Vamos a empezar, estamos más o menos como que a 2 o 3 cuadras del arco, que es muy famoso acá en Antigua, pero estamos yendo en dirección contraria a la plaza principal. Esto es Orden de las Carmelitas. Ah, este es un convento, mira, esto se debe visitar seguro, ¿no? Vamos a dar una vueltita, nomás a mirar acá, ahí está. Por lo general aquí en Guatemala, estos son los precios en Antigua. El extranjero paga 40 quetzales, los estudiantes extranjeros 20, centroamericanos 15, y nacionales con su documento de identidad, documento personal de identidad, 5 quetzales. ¿No? Ahí está, es un convento grande. Nosotros no vamos a entrar, solamente lo vamos a mirar, caballero. ¿Puedo solamente tomar de acá? Claro que sí. Ahí está. Son conventos, hay varios lugares turísticos. Ahí está, mira, este usted ve, ex convento de Santa Teresa de Jesús. Listo, caballero, muchísimas gracias. ¿No? Estamos más o menos como que a 2, hay eco acá, como que unas 4 o 5 cuadras, creo yo, de la plaza, ¿no? Yo no soy mucho de pagar entradas y mucho menos a conventos, ¿no? Sala regional, hay gente que se ofende cuando ve esos comentarios, pero déjame ser sincero, pues. Yo disfruto siendo sincero. Mire usted, hay gente que disfruta mintiendo, yo disfruto siendo sincero. Me encanta, es algo que viene de mi casa, que me lo enseñaron mis padres, ¿no? Que hay que ser sincero. Mi mamá es una mujer muy sincera, su familia son extremadamente sinceros, entonces yo lo tengo en la sangre. Y por supuesto, tengo que estar orgulloso de eso, ¿no? Me crea problemas, pero por supuesto, sobre todo ahora que soy youtuber y viajo por el mundo. Pero bueno, así es, pues. Así es, así como tengo problemas porque soy muy alto cuando entro en un bus o voy a un alojamiento y la cama es muy chiquita, exactamente igual. ¿Qué voy a hacer? Es parte de mi naturaleza. Mira qué bonito acá, esta marco de puerta de piedra, ¿no? El nivel de conservación de Ciudad de Antigua Guatemala es muy bueno, ¿eh? Altísimo. Está todo muy bien conservado. Esto sospecho que es más un barrio residencial. Mire, tiene una avenida muy grande. Si se ve que usted se mueve la cámara es porque el piso es bien particular. Es más para caballos que para personas. Mire, es una tremenda calle, gigante. Qué bonitas las casas. A ver, vamos a ir a avanzar. Yo siento que avanzo despacito porque, claro, el piso. Hay sus mototaxis. Acá le dicen tuk-tuks, igual que en Tailandia, que es el origen de esos carritos. Y es tuk-tuk porque ellos siempre van tocando. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk van tocando. Ese es el motivo por el cual se llaman tuk-tuk. Yo no sé si es original de Tailandia. Tenía entendido que sí, pero probablemente sea del sudeste asiático, ¿no? Que es, usted sabe que antes eso estaba llevado por personas. Y le llamaban rickshaw en la época de la colonia. La colonización de esas zonas del mundo, porque esas zonas también fueron colonizadas por Europa de diferente manera, por motivos de los cuales no hablaremos en este video, pero tuvieron una suerte similar. A ver, vamos a ir avanzando. Acá hay un
local donde venden comiditas. Está muy bonito esta zona, mira. Un parque bien ancho. Ahí está. Ahí venden diferentes comidas. Café Toñita. Está llenecito de gente. Aquí sí que es algo. Cuando un restaurante está lleno es porque es bueno. ¿Es bueno? Sin lugar a dudas. Claro que sí. Cuando hay gente, garantía de que es buen restaurante. Claro que sí. La gente garantiza que está bueno. Yo no soy muy afanoso de ir a lugares donde hay mucha gente por la cola y hay que esperar. Pero bueno, que garantice que está bueno, sin lugar a dudas. Vamos a ir caminando por acá. Mire qué bonito acá las calles. Ahora, la gente que tiene auto aquí en Antigua cambiará sus llantas bien seguido, sospecho yo, ¿no? Debe haber ahí todo un tema. Mire qué bonito. Todo eso de árboles. Sin lugar a dudas, porque olvídese. Vamos a ir avanzando por acá. Mira qué bonitas las casitas. Todos son colores coloniales. Los diferentes colores, los diferentes tonos. Tono colonial, ¿no? Mira qué bonito acá. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a ir un poquito más allá. Para que usted conozca más de Antigua Guatemala. Mira, ahí hay un grupo de chicos que están viajando, están tomando su foto. Mira que pero porque está todo bonito de árbol, ahí está, apenas no se nota tanto. Quieren tomarse fotos de con, cuando no pasan autos. Ahí vamos a ver, son chicos de colegio, debe ser. Ahí les voy a decir si quieren que yo les tome. Ah, pues ya se van, ya se van ya. No, me voy a acercar a decirles si quieren que les tome foto. Pero ya se van. Deben ser chicos de, que han venido por el fin de... Deben ser de algún lugar cercano, no son de acá. Y está un grupo de colegio, parece, ¿no? Porque todos son, se ve que son de la misma edad. Ahora vamos a acercarnos a una plaza. ¡Uy, chucha! Casi, mira, ¿ves? Casi me saco la mía, papá. Acá hay un restaurancito a puerta cerrada, mira. Pareciera, porque hay bastantes mesas. Granizada artesanal. Ser antigüeño es ser generoso, mira todo. Mira qué rico. Eso. Caballero, escúcheme. ¿Qué vale su granizada? Hola. Hola. ¿Qué vale? 15 quetzales. 15 quetzales, el tamaño del el vaso grande, eso. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Te lo vende, mira, con tus frutas. Y con todo. Esto es coco, ¿no? Claro. Listo, caballero, muchas gracias. $2. Una granizada. Ese se me ocurre que es precio turístico. $2, imagínate, 8 soles. Pero es pura fruta, pues, ¿no? Es pura fruta. Claro que sí. Me cuesta decir ahora 8 soles. Antes decía 7 soles. Pero gracias a la maravilla de las ideas socialistas del señor Pedro Castillo, ¡plip! Subió un sol. Mire usted qué curioso. ¿Cómo es, no? Esa se llama confianza. El mundo no confía en las ideas socialistas. Pues lamentablemente es así. Así es el tema. Una plazoleta muy bonita. Hay un hotelito también. Ahí están en sus reparaciones. Caballero, usted está trabajando domingo. ¿Cómo es esto? ¡Qué barbaridad! No alcanza el salario. Tenemos que trabajar domingo. Trabajar domingo. ¿Pero quién le paga el salario? ¿La municipalidad? Ahí está el problema, pues. Ese es el problema. Como la gente tiene la queja ahí mismo, ¿no? No alcanza el salario que trabajar domingo, dice, nada que ver. Te pagan extra, domingo supuestamente deben de pagar más. Pero ¿cómo será? Pues yo no conozco. A ver, vamos a ir avanzando por acá. Hostal Antigüeño. Ah, mira, es un hostalazo. Ahí está. Uy, no, no, solamente, ah, mira, solamente estaba de curioso, gracias. Gracias. Ese chico ha abierto la puerta. Ah, ok. Parece que el chico es voluntario. Vamos a ir por acá. Ahí veo al fondo una iglesia también. De las muchas iglesias que hay acá en Antigua. Que han sido gracias al terremoto. No, usted sabe que hubo un terremoto. De hecho, yo he estado leyendo y no fue uno solo, fueron 3 terremotos en un periodo de 100 años, que hizo pues que la gente diga ya no, pues no, nos vamos de acá. Bueno, el tema, la capital, ¿no? Y la llevaron de ahí a Ciudad de Guatemala.
que es la actual capital más moderna, ¿no? Santa Rosa, mira, ¿ves? ¿Y es la Santa Rosa de Lima? Claro que sí, porque yo le veo las rosas en la cabeza. Es Santa Rosa de Lima, claro, pero han puesto nomás Santa Rosa. Pero es Santa Rosa de Lima. Uno saca Santa Rosa de Lima por las rosas que tiene en la cabeza. Esta parece que no se puede visitar. Hay algunas que se pueden visitar, otras no se pueden visitar. En todo caso, las que se pueden visitar, yo no he visto mucha diferencia entre una y otra, porque como que... Bueno, no he entrado, quizás será eso, ¿no? No es que haya una infraestructura muy grande tampoco, o una museografía muy grande tampoco, ¿no? Lo que sí me ha llamado la atención es que al menos, bueno, en Antigua no hay restos arqueológicos, ¿no? Bueno, al menos en la ciudad, o por ahí no lo he visto, ¿no? Porque por lo general los españoles construían sus ciudades donde ya había habido una ciudad antes, ¿no? Por lo general, al menos en el Perú fue así, pero acá parece que en Guatemala no. O es que quizás ya no se ve, los restos arqueológicos ya no están, digamos, ya no se ven, ¿no? La casa de Jepa, o Yepa, Jepa, ¿no? Estamos ya bien a las afueras del centro, ¿no? Es más la zona urbana. Ahí el sol va a entrar con boom, con fuerza. A ver, vamos a ir por acá, el sol friega. No, no vamos a ir para allá, sino vamos a ir para acá para ver un poquito más de la ciudad de Antigua, Guatemala. Guatemala es el nombre original, se ha castellanizado ya después. Guatemala. Mira qué bonito, ahí queda como azulito arriba fuerte, después ve como un degradé, ¿no? Que es como se ve, como natural, ¿no? No está hecho. Pero se ve súper bonito. El cielo hoy día sí está espectacular para tomar fotos. Yo ya es mi último día hoy. Yo mañana parto para Sololá y el Ahuatitlán, ¿no? Que está ahí al lado. Estaré unos 2-3 días en Sololá, ya veremos. Y ahí me voy al Ahuatitlán, a recorrer el Ahuatitlán, que hay varios pueblos, ¿no? Loreneos. Ahí está. Hay un restaurante. Ay, mira, los famosos chucos. Eso ya lo... Yo ayer salí muy entusiasmado a comer los chucos. Los chucos son los hot dogs en Guatemala, que tienen un estilo particular. Y salí un poco tarde, ya estaba todo cerrado. Y bueno, al final hice un video muy divertido que ya lo verán, lo pueden ver en este canal también. Que era en un solo lugar había, pero no había chucos. Así que ya probaré los chucos en Sololá o en Pana. Pana le dicen a Panajachel. Le dicen Pana. Ahí está, mira, una bodeguita local. Hola. Hola. Bienvenidos a Guatemala. Yo ya por el acento. Hola, dijeron que son de Guatemala. Le dio bienvenidos a Guatemala. Qué graciosa que eres. En un restaurancito. Ahí está. Escuela Nacional para Varones. Mira, todavía hay acá. Bueno, en Perú también, ¿no? Todavía aquí lo conoce. Qué raro, que debe ser alucinante. Que separen a los hombres y las mujeres en el colegio. Qué antiguo suena, ¿no? Bueno, estamos en Antigua. Ajá. Pero en realidad, qué loco suena. Lo vio, por suerte, mis padres fueron... Mira, qué bonito. París Latin. Tartín. Mira, fusión de la comida francesa con la comida chapina. Qué buena. Mira tú. Está muy bien. Muy buena idea. Oh, muy buena idea. Sobre todo en este tipo de lugares como... Antigua, Cusco, ¿no? Son lugares donde hay mucho turista, entonces es una invitación a que ellos prueben esta comida fusionándola con la de ellos, ¿no? Es, por supuesto, que es algo, a mí me parece que está muy bien, ¿no? No es, a los puristas les debe parecer horrible, si, ay, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a mezclar la comida? Pero bueno, pues usted sabe que hay que ser conservador en algunas cosas, no en todo. Yo soy conservador en el tema arquitectónico, por ejemplo. Aunque también me gustaría ver fusiones. Pero me gusta mucho la arquitectura colonial española, ¿no? Por un tema, pues, de sangre, por un tema de cultura. Salida a Guatemala, eso se va a Ciudad de Guatemala. Han puesto su cartelito ahí para orientar a los turistas. Me parece muy bien. Es el Centro Cultural Colegio Mayor de las Torres. Mira, una novia. Hola. Ah, mira qué bacán. Una novia en un jeep. Qué buena. Con el bien al celular la novia. Qué loco. Un jeep. Las Miraflores. Estacionamiento. Manda.
Estacionamiento Las Miraflores. Quizás esta zona se llame Las Miraflores o Miraflores. Las, qué raro, me suena como limeño escuchar Las Miraflores. Muy bien, señores, entonces yo voy a esperar un poquito, avanzar un poquito para que usted no se aburra. Y vamos a irnos más allá para terminar y este video. Por allá veo unas cúpulas de unas iglesias. Muy bien, señores, entonces continuamos. Muy bien, entonces continuamos recorriendo esta bonita ciudad. Ahí al fondo se puede ver usted el volcán, ¿no? Hay unas antenas también arriba. Debe utilizar, por supuesto, el volcán para temas de comunicación, ¿no? Porque ahí acá distingo una antena, ¿no? Es altísimo ese volcán, es súper, es casi casi perfecto ese volcán. Cuando veía ese volcán, yo decía, ah, mira, de ahí, pues, de ahí se han inspirado para hacer las pirámides, ¿no? Porque mucha gente cree que las pirámides, tanto en Mesoamérica, en Sudamérica y en las diferentes partes del mundo donde hay pirámides, mucha gente dice, ay, los extraterrestres, dice, ¿no? Los Anunnakis, dicen. Pero no, señores, nada que ver. Fueron nuestros antiguos pobladores de estas partes del mundo los que lo hicieron. Claro que sí. No hay que desmerecer, no hay que desmerecer el trabajo y sus creencias, porque probablemente fueran por creencias religiosas. No hay que desmerecer su trabajo, su esfuerzo que hicieron ellos hace más de 1000 años. Y de hecho eso es lo sorprendente, ¿no? Eso es lo sorprendente de las culturas prehispánicas, que lograron grandes adelantos, como los seres humanos lo acostumbraban a hacer en esas épocas de la vida. Mírese qué bonita acá, Hotel Panchoy. Hotel La Cúpula Antigua, Hotel Panchoy, Antigua Guatemala. Yo cada vez que veo así Guatemala, ah, me emociono, estoy en Guatemala. Es que yo he querido venir a Guatemala hace años y años y no podía por diferentes motivos. Por trabajo, trabajaba pues en los barcos de crucero. Entonces era complicado. Y las rutas, yo por lo general estaba en... Vine a Guatemala, sí, claro que sí, pero fueron creo que uno, dos, una vez nomás creo que fue que vine a Guatemala. Me tocó a veces ya ves, la suerte que le toca a los barcos, ¿no? Hay barcos que vienen acá constantemente. A Guatemala vienen los barcos que hacen el canal de Panamá, que van desde Miami hasta Los Ángeles y pasan por acá, por Guatemala, que se llama Puerto Quetzal. Y yo esa ruta me ha tocado dos veces o tres veces nada más, no he hecho mucho. Y una vez paré en Guatemala, la otra paré en Nicaragua. Entonces no me tocó siempre, pero por una cuestión de suerte, ¿no? O sea, suerte o mala suerte la mía. Me ha tocado otros lugares. Aquí veo que estamos... De frente se ve la plaza principal porque ya vi la municipalidad, ¿no? Ahí se ve frente. ¿Estamos a cuántos? 3 cuadras. Caminando usted va a recorrer todo Antiguo, ¿no? Usted no se preocupe. Lo que sí le sugiero que traiga buenos zapatos. Porque mire qué bonito ese amarillo oro. Súper, súper bonito. Eso está para tomar su foto, ¿ah? ¿Eh? Voy a tomar foto yo. Muy bien, buenísima. Yo, si usted quiere ver las fotos que yo tomo cuando voy viajando, las publico en Instagram, ¿no? Me busca simplemente como Roberto Viajero. Ahí aparezco yo y tengo una cuenta de Instagram donde voy tomando las fotos. Por lo general, en Instagram tomo fotos más. O sea, pongo publicaciones de hoy, de ayer, de anteayer, una cosa así. Y en en YouTube, que es donde está viendo usted este video, ya es después, ¿no? Ya es... Puede ser 2 semanas, 3 semanas, ya va a depender un poquito de cómo esté el ritmo. Hoy día, por ejemplo, aquí en Antigua, en el lugar donde estoy alojando, que es un hostal muy económico, yo estoy pagando, mira tú qué hago acá yo. Yo estoy pagando 40 quetzales fermento, 40 quetzales la noche. Fermento, pero que es una musicaza de... 40 quetzales la noche. Que es bien barato para una ciudad tan turística como Guatemala, como Antigua, ¿no? El precio regular era 50 quetzales y como yo me quedé 3 noches, me hicieron un descuento de 10 quetzales por noche, ¿no? Así que ahí está, mira, salen de comer con su pizza. Ahí está la Toscana. La mía terra, ahí está ese restaurante de comida italiana. A ver, vamos a seguir avanzando. Mira, hay falafel 40. Mira, un falafel por una noche de alojamiento. Falafel 40 quetzales.
Shoarma, mira tú. Piripiri. Tikamasala son cosas árabes, seguro que no conozco. Piripiri nunca he escuchado. Pero mira, por un shawarma yo al ojo, mire usted, ¿cómo es, no? Yo me acuerdo una vez cuando salieron estas aerolíneas low cost en el Perú, Ramen Soup, mira, acá están los restaurantes más para el turismo, ¿no? Conseguí una oferta baratísima, me fue a Arequipa. Fue a Trujillo, una oferta baratísima, me costó $17 ida y vuelta con impuestos, con todo. Baratísimo, ¿no? Y cuando regresé a Lima, me voy a tomar un taxi para que vea mi casa y el taxi me quería cobrar casi lo mismo. Entonces yo decía, oye, chachera, ¿qué pasa? Me vengo casi una hora en avión desde Trujillo y me estás cobrando, y di vuelta también. Y me estás cobrando todo como es, ¿no? Pero bueno, así es, pues, así es el mercado. Yo, por supuesto, después tomé un taxi con otra persona y ya me salió más barato, ¿no? Pero lo que yo tenía que haber hecho era, si me vengo en low cost con un boleto barato, no pretender pituquearme, irme en taxi. Tenía que haber chapado mi combi en ese momento, tomar un... Chapar combi en el Perú le decimos tomar micro, tomar bus, tomar transporte público. ¿No? Claro. Uno tiene que ahorrar en todo, no ahorrar solamente en una parte. Ahí están los buses típicos de Guatemala. ¿No? Evidente. Mira, la señora vende paltas en la puerta de una iglesia, qué loco. Señora. Paltitas. Ahí está, ¿eso qué cosa es? Entrada por calle Los Pasos. ¿No puedo entrar por acá? Ah, oh, sí. Gracias. Ahí está, no sonó nada, pero no importa. Así es, de la oficina del santuario. Este es un santuario. Tienda de hermano Pedro, artículos religiosos. ¿Qué? ¿Venden artículos religiosos? El más antipático, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo van a vender? Hay un montón de gente que vende cosas. A ver, vamos a ver este santuario. Tumba Santo Pedro. A ver, vamos a entrar acá. Mira qué bonita la iglesia. Ahí está, mire usted, con la distancia, ¿no? Por el tema del COVID. Ah, mire, esta silla es creo que es el estilo barroco. Ahí está la Virgen, mira, la Virgen de la Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe. Yo le digo de la Guadalupe, pero es Virgen de Guadalupe, creo, nada más. ¿No? Ah, es una iglesia gigante. ¡Wow! Muy bien, es enorme. Yo creo que lo que vamos a hacer... Mira, regiones provincianas franciscanas, Nuestra Señora de Guadalupe. Mira, las regiones de Guadalupe. Fraternidades, todo el tema. Yo creo que lo que vamos a hacer es... terminar este video y voy a hacer un video solo de ese lugar porque está muy grande y creo que es importante conocerlo en mayor detenimiento. Muy bien, señores, entonces, después de haberles mostrado un poquito más Guatemala, vamos a despedirnos este video con la Virgen de Guadalupe, diciéndole lo que le digo en todos los videos. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.